Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Estamos en una nueva edición de Recordando la Historia en la 111. Esperamos que no se hayan perdido nuestro anterior programa en donde entrevistamos a las 5 mujeres que influyeron tanto en la historia de México como a nivel mundial. Y ahora, como es de esperarse, traeremos del pasado a 5 hombres influyentes en la historia. Pero bueno, vámonos con nuestro primer personaje. Él es un guerrero que pudo conquistar a todo un imperio completo y pudo unificar sus tribus. Él es Gengis Khan. Adelante. ¿Qué? Tranquilo, ¿puedes tomar asiento, por favor? Es en una entrevista, no estás en una guerra. Tranquilo. ¿Ya? Bueno, empieza por platicarnos un poco sobre ti. Pues yo nací en lo que fue Asia del Norte, en una helada, en una aldea muy, muy fría. Cuéntanos cómo fue desarrollarse en un ambiente donde las dificultades para vivir eran el clima frío, la gran autoridad política y que te criaste con tan bajos recursos. Bueno, pues mi padre era un cazador, lo que hacía era cazaba a los peces, a los animales y le quitaba las pieles y así nos cubríamos del frío, aunque a veces era inevitable. Nos gustaría que nos contaras de dónde fue tu interés por llegar a ser un gran guerrero. Bueno, pues mi interés fue cuando el padre de mi padre lo envenenaron y entonces lo que quiso hacer mi padre con la tribu de los mongoles fue que hiciéramos la guerra, pero como no había suficientes, lo que hizo fue que yo naciera. ¿Para qué? Para que así pudiéramos evitar la guerra. Y mira, la mancha la que tengo aquí. Sí, ya la vi, gracias. Esa lo que representa es que un chamán le dijo a mi madre que yo iba a ser un gran guerrero, por eso me llamo Gengis Khan, que significa un guerrero. Supimos que tuviste mucho que ver en las conquistas, ya que pudiste conquistar al territorio del Imperio Mongol. Nos gustaría que nos platicaras cómo fue. Ah, pues empezó cuando mi mejor amigo secuestró a mi esposa y se la llevó a lo que fue a mi enemigo. De ahí yo fui, maté a mi amigo, aunque me dolió mucho, pero lo tenía que hacer. Y cuando fui por el rey, los empecé a matar todos y de ahí mis exitosas victorias. ¿Cómo fue que llegaste al territorio del Imperio? ¿Qué? Tranquilo, solo fue algo que se cayó. Puedes tomar asiento, no pasa nada. Tranquilo. Bueno, nos gustaría que nos contaras cómo fue que llegando al territorio del Imperio Mongol, pudiste unificar las tribus. Ah, pues como te repetí, como mis victorias fueron inmensurables, los reyes empezaron a unirse más a mi tribu y de ahí mi tribu mongol se convirtió cada vez más y más fuertes hasta tener mi imperio. Por eso soy el mejor. Háblanos más sobre tus aportaciones. Mis aportaciones fue la monta a caballo y el tiro con arco. Cuando vimos que en la guerra nos hacía falta mucho algo más a distancia, creamos lo que fue el arco y desde ahí mis guerreros no caen. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Gengis Khan. Que estés muy bien. Que estés... tranquilo. Ya está la salida. Bueno, amigos, les digo que a mí me pasa de todo, pero bueno, vámonos con nuestro segundo personaje, un gran compositor, influyente en la música clásica, además de ser un gran pianista. Él es Beethoven. ¡Adelante! Muy buenas tardes, Beethoven. ¿Puedes tomar asiento, por favor? Bueno, háblanos un poco sobre ti. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Es que no te escucho. Háblanos un poco sobre ti. Perdón, es que no te escucho. No, a ver... Voy a usar mi aplicación traductora, espérenme. A ver. Háblanos un poco... No, ya, no me grites, ya, gracias, ya gracias. Sí, ya, muchas vamos. Gracias. Háblanos un poco sobre ti. Bueno, pues yo nací en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770. Soy un compositor, director de orquesta y pianista. Mi legado musical abarca cronológicamente desde el periodo clásico hasta principios del romanticismo. Supimos que tú eras una persona muy dedicada a sus piezas musicales que componías y te inspirabas. Cuéntanos, ¿de dónde venía esa inspiración? Pues básicamente de la naturaleza, de mi madre, que fue muy un orgullo para mí porque estaba muy enferma y pues yo la cuidaba y todo. De una mujer, pues casi todo sale de mi alma. Supimos que con el paso del tiempo sobresaliste tanto en la música clásica que llegaste a ser un director de orquesta. Cuéntanos, ¿qué puedes retomar sobre ese desarrollo? Pues mis 9 sinfonías y pues que casi mis finales eran muy estruendosos para yo así poder escuchar poco porque como estoy sordo,
no escuchaba casi, y luego acababan mis piezas musicales y yo no sabía si ya habían acabado, y yo pues seguí así con dirigiendo y hasta que me decían que ya habían acabado. Supimos que tu padecimiento de sordera fue algo difícil en tu vida, así que pero aún así pudiste componer grandes piezas musicales. ¿Cómo fue que llevando a cabo esto pudiste sobresalir tanto en tu música? Pues fíjate que la música ya la llevo en el alma, pues solo es cuestión de que me inspire y pues ya empiezo a realizar piezas musicales. Eso no es muy difícil. Háblanos un poquito más sobre el término personal. ¿Tuviste dificultades para llevar a cabo los objetivos que querías aparte de lo que nos mencionabas anteriormente? No fue tan difícil. Bueno, solo que tuve que cortarle las patas a mi piano para así poder componer por medio de la vibración. Como estaba sordo, pues ya por medio de la vibración iba componiendo y así sabía que seguía y así cosas así. Pero no fue tan difícil. Bien, cuéntanos un poco más sobre tus aportaciones. Pues como te lo repetí en una pregunta, mis 9 sinfonías y toda mi música. Bueno, muchas gracias Beethoven, fue un gusto tenerte con nosotros. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias, que estés muy bien. Y bueno amigos, vámonos con nuestro tercer personaje. Es sobresaliente en la sociedad mexicana y es conocido como el benemérito de las Américas. Amigos, él es Benito Juárez. Adelante. Buenas tardes, Benito Juárez. Que estés bien. ¿Puedes tomar el micrófono? Bien. Háblanos un poco sobre ti. Bueno, yo nací el 21 de marzo del año de 1808. A lo largo de mi vida he sido abogado, he sido presidente en varias ocasiones del estado y mi gobierno fue de 1857 a 1872. Supimos que te desarrollaste en una sociedad en la que México apenas empezaba a consolidarse como la gran república que es ahora. Cuéntanos, ¿qué dificultades veías en eso? Bueno, vi muchas dificultades realmente, pero gracias al apoyo de bastantes personas, gracias a mi empeño por querer cambiar el estado del país más que nada, logré hacer varias cosas, logré aumentar la economía, estabilizar el país más que nada. Cuéntanos sobre cómo fue tu carrera hacia la presidencia. Tuvo sus altibajos, ya que yo era de lengua zapoteca, mi madre realmente, y yo quería aprender el castellano, así que viajé hacia la ciudad. Y ahí conocí a varias personas que me fueron inscribiendo en varios institutos, me fueron metiendo en la política y fue así que me di cuenta que había maneras de cambiar el país y entonces decidí hacerlo. Háblanos un poquito más sobre tu decreto de las leyes de reforma. Bueno, esto básicamente es la idea de varios colegas que desgraciadamente no pudieron hacerla realidad, así que me puse la meta de enseñárselas al país, de enseñársela al mundo más que nada para que se hiciera en realidad. Háblanos un poquito más sobre el término personal. ¿Qué dificultades tuviste tanto en la presidencia como en tu vida personal? En cuanto a la presidencia hubieron personas que quisieron quitarme del poder, váyase el caso de Santana y Lerdo de Tejada. En cuanto a lo personal, ya gracias a mis largas jornadas de trabajo, no me di cuenta que mi esposa tenía una enfermedad terminal. Hasta que cambié las jornadas, tuve más tiempo con mi familia y entonces nos dijeron que estaba en fase terminal y lamentablemente falleció. Bien, cuéntanos desde tu punto de vista, ¿qué sientes haber aportado a la sociedad mexicana? Siento haber aportado varias cosas, entre ellas la libertad de expresión, las reformas como ya habías mencionado y siento un gran placer de haber estabilizado al país, de haber cambiado la forma de ver a la gente y de las otras naciones a ver al país de México. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, fue un placer. ¿Me permites dar un mensaje a la nación? Ah, claro. Entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno. Muchas gracias, puedes dejar el micrófono ahí. Bueno amigos, vamos con nuestro cuarto personaje, un científico alemán muy conocido, que revolucionó al mundo con sus teorías. Él es Albert Einstein. Adelante. Buenas tardes, Albert. ¿Puedes tomar asiento? ¿Puedes tomar asiento, por favor? Bien, platícanos un poco sobre ti. Nací el 14 de marzo de 1839 en Alemania con un padre muy soñador y con una madre posesiva. Nos gustaría que nos platicaras un poco sobre tu juventud. ¿Cómo fue que te desarrollaste en tus estudios? En mi estudio siempre fui catalogado como retrasado mental, ya que
siempre en los problemas de ciencias matemáticas, trataba de buscar nuevas soluciones a los problemas. Supimos que a lo largo del tiempo te contrataron en la Universidad de Berna. Nos gustaría que nos contaras cómo fue. Porque ahí fue cuando expresé por primera vez mi teoría de la relatividad. Háblanos más sobre esa teoría. Mi teoría de la relatividad consta de dos teorías, de la teoría de la relatividad general y la relatividad especial. Nos gustaría que nos platicaras un poco más sobre tu vida personal. Nací con mi padre, era un tipo soñador que nunca estuvo en mi vida. En cambio, mi madre era muy posesiva y me enseñó a tocar el violín y me enseñó que nunca debía darme por vencido y siempre tenía que lograr lo que quería. Y después en la preparatoria conocí a una chica física con la cual me casé. Tuve un hijo y después fue niña y lo dimos en adopción porque mi carrera científica estaba en riesgo. Después tuvimos dos varones. Después, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Hitler quería matar a todos los judíos, empezando por los judíos famosos. Entonces yo era un judío famoso, entonces me fui a vivir a Estados Unidos y cuando me enteré que Hitler estaba tratando de crear la bomba atómica, yo ayudé a Estados Unidos dándole mi teoría de la relatividad para que ellos pudieran hacer una bomba atómica, porque si no Hitler iba a gobernar todo. Ya hablando en el término general, ¿cuáles fueron tus aportaciones? Mi teoría de la relatividad. Bien. Bueno, fue un placer que nos hayas acompañado esta tarde, Albert. Que estés muy bien. Mucho gusto. Y bueno, amigos, ya casi estamos por terminar el programa. Por lo mientras, vamos con nuestro último personaje. Él es un pensador y político hinduista. Su nombre es Mahatma Gandhi. Adelante. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Puedes tomar asiento? Gracias. Bien. Platícanos un poco sobre ti. Bueno, yo nací el 12 de octubre de 1869. Desde mi infancia tuve mucha influencia, por eso aprendí a ser tolerable con los demás. Empecé a ayunar para purificarme, empecé a ser paciente. A mis 13 años, pues mis padres arreglaron matrimonio con mi difunta esposa Kasturba. Supimos que tuviste mucho interés al rechazar la violencia en los dominios británicos. ¿De dónde nació ese interés? Bueno, pues el interés nació porque me fui a vivir 3 años a Londres para terminar mis estudios. Entonces ahí pude ver cómo la gente trataba mal a las demás personas y decidí regresar a mi patria para pelear por los derechos y libertades de los de mi pueblo. Pero no permanecí ahí mucho tiempo, ya que mis ideales guiaron mi vida. Me fui a África y ahí me di cuenta de mi ardiente amor hacia la India. Supimos que tuviste mucho que ver en las protestas y fue cuando realizaste la huelga del hambre y la predicación del no a la violencia. ¿Qué es lo que protestabas al realizar esas manifestaciones? Pues lo que trataba de hacer era lograr la independencia de mi país para poder acabar con los malos tratos de las colonias británicas que ya desde ese entonces se habían estado expandiendo para ganar territorio y también para acabar sus malos tratos hacia las personas. ¿Qué dificultades, aparte de lo que ya nos mencionabas anteriormente, se te presentaron a través de tu camino como héroe nacional y como persona? Pues el asesinato de mis hijos, fui encarcelado en varias ocasiones y en una de ellas pues mi esposa y yo nos privaron de nuestra libertad y pues ella murió en ese lapso también cuando yo realizaba mis 20 días de ayuno. ¿Qué tuviste que ver en la Segunda Guerra Mundial? Pues hice una frase en donde les decía que dejaran las armas, que no derramaran sangre porque eso iba a ser muy malo. Entonces les dije que dejaran pasar a los enemigos, pero que nunca
se inclinaran ante el enemigo, pero pues algunos no quisieron y pues sufrieron las consecuencias. Cuéntanos, ¿cómo es que fue reconocido tu legado? Pues mi legado fue reconocido por lograr la independencia de mi país y por lograr la paz. Platícanos ya en general sobre tus aportaciones. Pues yo, como lo he dicho antes, había viajado a Londres. Ahí di muchos discursos, aunque también en la India. Hablé sobre la paz hacia los demás, sobre las consecuencias que traían los malos tratos. Di ideales humanitarios que sirvieron de mucho. Y bueno, Mahatma Gandhi, fue un placer tenerte con nosotros. Que estés Gracias. Bien. Y bueno, amigos, así finaliza otra cápsula más de Recordando la Historia en la 111. Como siempre, agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, al equipo técnico audiovisual y a todos mis compañeros caracterizados de hombres influyentes en la historia mundial, y en especial a usted que nos está viendo. Mi nombre es Isaí y esperamos verlos pronto en Recordando la Historia en la 111. Que tengan muy buenas tardes. ¡Bravo! Muchas felicidades, chicos. ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, que su público los aclama! ¿Nos hacemos más para allá? ¿Sí cabemos? Ok. Chicos, ¿cómo prepararon la obra? A ver, nada más el cable, porfa. Ah, exactamente. ¿Cómo fue que prepararon la obra? Ya habían tenido la experiencia con las mujeres más influyentes. Esta, ¿cómo siguieron la idea? ¿Qué les dijo el maestro? ¿O ustedes qué dijeron? Ahora vamos a hacer la segunda. Me refiero a segunda parte. Pues, nos guiamos con las mujeres para hacer como que un sketch, algo así. Algo chistoso para que ustedes se divirtieran, pero basados en nuestro papel. Ya, pues con eso, básicamente fuimos haciendo nuestro personaje. Y nuevamente el conductor. Pues sí, ya estoy aquí por segunda vez. Me convocaron, nos habían dicho que íbamos a estar aquí de nuevo. Uh-huh. Y pues fue un placer aceptar porque en parte es algo que me gusta a mí. Y aprendo más. Fíjese que yo no sabía mucho sobre la historia de los personajes que vimos, pero ya con estas actividades que promueve la escuela, pues aprendemos más. ¿Por dónde empezaron? ¿Cada uno investigó su personaje o el maestro les dio el guión? ¿Por dónde empezó cada uno? A ver, empiezo aquí por... ¿Quién eres tú? Genghis Khan. Por Genghis Khan. Empiezo por ti. A ver, ¿cómo investigaste el personaje? ¿Qué fue lo que te gustó y por qué? ¿Y cómo escogieron también cada personaje? Bueno, pues nosotros nos basamos en el personaje buscándolo en internet, quién era y por qué influyó mucho en la historia. Y cuando descubrimos, o sea, cada quien descubrió a su personaje, quien le tocó, y nos interesó mucho porque vimos cómo nació, qué fue lo que hizo, por qué influyó y todo eso. En caso de mi personaje, fue un gran guerrero, un emperador muy poderoso que gobernó los pueblos mongoles y también fue dominante del norte de Asia en un helado pueblo. Pero hasta el vestuario. Sí. Vean el vestuario y porque se me hace difícil el casco, la armadura, el cinturón, en fin. ¿Cómo fue también que creaste el vestuario? Bueno, pues el vestuario lo que fue basado en el personaje. Basado en el personaje vi lo que se tenía que hacer, cómo hacerlo, y entonces lo que hice fue crearlo basándome en su imagen. Y como era de las tribus mongoles, ellos utilizaban lo que era piel y cuero para hacer sus trajes. Muy bien, por allá, Beethoven. Beethoven. ¿Qué investigaste? ¿Cómo lo investigaste? ¿En dónde? ¿Qué te dijo el maestro? ¿Por qué seleccionaste Beethoven? Pues el maestro me dio ese papel y yo con mucho gusto porque es un gran compositor, muy bien. Y pues investigué en internet toda su historia, por qué quedó sordo, todo ese tipo de cositas, pues lo fui investigando en internet. Pues me gustó mucho hacer este papel. ¿Qué es lo más difícil de haber hecho este papel? Pues nada. Fue fácil. Sí, fácil. Ok, Benito Juárez. Háblanos de Benito Juárez. Bueno, a mí me gustó este papel. Realmente me gusta la historia de México. No fue tan difícil, pero no me enteré de muchos datos que no sabía de Benito Juárez. ¿Por ejemplo? Que, bueno, él viajó a la ciudad y entró en una iglesia
y ahí fue donde empezó a aprender castellano, pero no en las escuelas, sino a él no le gustaba la forma en que enseñaban y él quiso aprender por sí solo. Muy bien, Albert Einstein. Háblanos de Albert Einstein. Él era una persona tímida, pero a la vez era muy extrovertido. Tuvo 2 esposas, 7 hijos. Y pues, ayudó mucho. Más cerca el micro nada más, por favor. Ayudó mucho a lo que somos ahora, con su teoría de la relatividad. ¿Sabías por ahí que Albert Einstein conoció a Marilyn Monroe y la Monroe le propuso matrimonio? No, no, sí, no supe eso. Que dice, ay, de haber sabido. Sí, le propuso matrimonio a Marilyn Monroe a Albert Einstein en una fiesta, se encontraron. Él era... le voy a hablar. Pero la, le dijo, imagínese maestro si nos casáramos y naciera un hijo con mi belleza y con su inteligencia. Y Albert Einstein le contestó, no, mi señora dice, pero imagínese que el experimento resultara la inversa, que naciera con mi belleza y con su inteligencia. Se rieron y ahí quedó el asunto, pero Marilyn Monroe tenía un coeficiente intelectual más alto que el de Albert Einstein. Más. Yo. Así que ahí quedó esa anécdota para la historia. Bueno. Y Mahatma Gandhi. Bueno, pues mi personaje igual, como ya lo han dicho anteriormente, nos los dio el prefecto y con gusto lo aceptamos. Pues el vestuario no fue así tan difícil. Exacto. También investigué su historia y pues me encontré así varias cosas interesantes. ¿Por ejemplo? Pues que luchó así por la paz, que ayunaba mucho y pues eso me ayudó a ser su personaje. Bueno, aparte todos están flacos, entonces ahí sí no hubo okay, también pierde. Okay. Chicos, ¿qué sigue de esta obra? Está aquí el maestro presente. ¿Qué después? ¿Qué va a haber? Mujeres, hombres, música. ¿Qué más, maestro? Porque, a ver, maestro, que pase el maestro. Sí, claro. Esperen, es que si supieran tras bambalinas todo lo que sucede. A ver, háganse para acá y presen el micro al maestro. Pues si nos siguen invitando, con mucho gusto seguiremos preparando personajes. Ya ahora sean, la siguiente que sea, si nos invitan, serían hombres y mujeres. Y próximamente, pues bueno, también tenemos el evento que se nos viene el 10 de mayo y vamos a poner ahí unas coreografías en nuestras escuelas. Así que, wow, va a estar más difícil esto, combinar tanto hombres como mujeres. Así es, pero pues bueno, vamos a trabajarlo. Maestro, la ventaja es tenemos ya conductor, y ya lo que sea, pues trabajar con niños y niñas, pero bueno, vamos a tener que hacerlo. Maestro, ¿qué fue lo difícil de estas obras? ¿Todo? ¿Por qué? Es muy, ni difícil, pero los chicos tienen muchas ganas de trabajar, es muy bonito, le ponen ímpetu de buscar el vestuario, estudiar a los personajes, ponernos a ensayar, porque al final nosotros hacemos las tomas y lo tomamos y todo, hacemos el cuestionario de las preguntas, qué es lo que va a hacer, y todo eso lo tenemos que estar ensayando, y se hace diario, mínimo estuvimos trabajando 2 horas, muchachos. Sí. 2 horas diarias hasta que nos pudiera salir esto lo mejor posible. Muy bien, pues muchas felicidades, porque sí es un trabajo de verdad que implica pues mucho tiempo y mucha concentración, también estar checando datos históricos, cotejando datos históricos, porque les aseguro que en una página le salía un año y en otra página le salía otro y en otra ni siquiera aparecía los datos históricos, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Pues chicos, antes de que nos despidamos, saludos, ya saben que es la parte más emocionante del programa. A ver, empezamos ¿por dónde? Por el maestro, a ver, que el maestro mande los primeros saludos, a ver. Pues un saludo a mi escuela y gracias al director que nos permite estar trabajando y pues muchos saludos a nuestra escuela, nuestra querida Escuela Secundaria Técnica 111. Gandhi. No, pues, ¿tu nombre y...? Samuel, me llamo Samuel y Samuel. Pues mando saludos igual a la escuela, a mis compañeros que también me ayudaron y al director. ¿Tu nombre? Yo me llamo Aldo, mando saludos a mi papá, a mis compañeros
y a Marilyn, ¿cómo se llama? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Exactamente. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es César, yo le mando saludos a toda la escuela, a mis compañeros en específico, y al director por darnos esta oportunidad de actuar. Bueno, me llamo Antonio, le mando un saludo a mi escuela, a mi director, pues a mi familia. Bueno, yo me llamo Nicolás y le mando un saludo a lo que son todos los alumnos, al director y a mi novia. Yo le mando saludos a mis padres, a mis hermanos y a todos mis amigos de por allá de la escuela. Muy bien, chicos, yo también déjenme mandarle un saludo al director, al doctor Armando, que también siempre me ha apoyado muchísimo, muchos saludos, doctor. ¿A dónde estamos? Ah, no, que nos cerremos más porque no cabemos. Okay. Al doctor Armando, muchos saludos. También, obviamente, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general, por el apoyo para la realización de todos los programas en DGES Media. A la productora de televisión, a Alma Rangel, muchas gracias, Alma. Aquí en cámaras estuvo también Alejandro, muchas gracias, chicos. Y pues bueno, consulten nuestra cartelera, está de verdad buenísima. Ya vieron este programa, no se lo pueden perder. Yo me despido, nos vemos y nos escuchamos esta semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.